crazy. No, this. Bienvenido a YouTube hoy, a un nuevo video reacción. El que no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba, que se toma 2 segundos, lo va a estar esperando. Se suscribe, el que no ha visto mi video anterior, lo voy a dejar ahí. El que no me sigue en mis redes sociales, mi Instagram, lo voy a dejar ahí. El que está interesado en limpiar, no tiene que quitar antes para que le haya la diferencia. Y aquí está el después. Por este trabajo fue $85, dependiendo del producto que ustedes quieran. Puede ser menos, puede ser más, cualquier otra pregunta, el link está abajo en la descripción. Y va a decir que el amigo mío, Dean at the Round Table, coméntele que Faño Web lo ha mandado. Y ese es el primer link bajo la descripción. Va a decir que lo apóyelo. Coméntele que Faño Web lo ha mandado. Bueno, señores, vamos con los saludos. Primer saludo, un saludo muy especial va para José Santana. Otro saludo muy especial va para Pedro Pérez. Otro saludo muy especial va para José Manuel Sánchez Suárez. Muy duro. Otro saludo muy especial va para el Olvidio, el Obvio. Gracias por decirme que Maceo es de la República Dominicana. Otro saludo muy especial va para José Luis Quisros, de Perú. Muchísimas gracias. Lo quiero mucho, mi gente de Perú. Otro saludo muy especial va para Chimbala Luis Rodríguez. Otro saludo muy especial va para Steven de Volps. Otro saludo muy especial va para Kevin Escobar, de Argentina. Muchísimas gracias. Otro saludo muy especial para Franklin Santos. Otro saludo muy especial va para... Déjame ver. Antonio Chucky Flow. Otro saludo muy especial va para Daniel Mercado. Y el último saludo muy especial va para Anthony García Gills, de México. Muchísimas gracias, mi gente de México, que me ha apoyado desde el principio. Oh, y el último saludo, antes que se me olvide, de Venezuela, supongo yo, es Gregoria Valenzuela. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo. Ya ustedes saben que quiero un saludo a los primeros 5 comentarios. Les voy a dar un saludo para el próximo video. Bueno, señores. Honguito, guau, 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 los perros en los pies. Comenten abajo que ustedes opinan. Y nada, señores. Vamos a esto. A ver qué es lo que. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Honguito! Tienen que ser certificados. Bueno, señores, Honguito. La última que tiró fue Yamile con Rochy RD aproximadamente 5 meses. Tenía mucho que no sacaba una música. So, vamos a ver cómo ella va a brillar cantando sola. Tiene que ser certificado. Básicamente, saber que son originales. Vale, lo que yo reñé y cogí trote igual que tú. Y también tuve mi infancia, como lo ponía como. Pa' que ama los perros de los pies. Pa' que ama los perros de los pies. Pa' que ama los perros de los pies. Pa' que ama los pies. Los perros de los pies. Básicamente, como le dije, que son códigos que los dominicanos usamos. Los perros, básicamente los tenis, los pedales. Tú me entiendes, del primer nombre que. Ustedes lo quieran ver, pero eso es lo que se refiere. Y que no sabe, por Yamile ya lo dice. Va a quedarme los perros de los pies. Si tú no tienes feria, tú no te lo vas a poner. Va a quedarme los perros de los pies. Va a quedarme los perros de los pies. Va a quedarme los perros de los pies. También el video fue grabado también por el que no sabe. Ya está en el clan de Wawa, Rochy RD, con su reproductor. Ahí está básicamente enseñando su reloj, Rochy. Y tiene los Jordan 11, pues tonguito, los bajitos, pa heavy. Pa' que ama los perros de los pies. Si tú no tienes feria, tú no te lo vas a poner. Tú no te lo vas a poner. Tú no te lo vas a poner. Tú no tienes feria, viene siendo dinero. Feria, dinero, cuarto, moña. Dependiendo de cómo se diga en su país, comenten abajo cómo se dice su país. Pongan su banderita donde están viendo este video, que me gustaría saber. Y vamos a esto. Tú no te lo vas a poner, tú no te lo vas a poner, tú no te lo vas a poner, tú no te lo vas a poner. Si tú no tienes feria, tú no te lo vas a poner. Pa' que ama los perros de los pies, que son ricos y son modernos. En la botilla los vaquíes, con eso tienen sido enfermos. Bueno, en la botilla los vaquíes, que en esto sido enfermos. Esos son los Jordan 5 y los Jordan 4.
Esos no son los cinco, porque esos se ven que son unos cinco, pero tú sabes de los falsificados, porque esos no se ven que son originales, no son así. Esos son los Jordan 4, que no sabes. Hice un Metallic Pack, que fue un paquete de cuatro, que fue el rojo, verde, naranja y el morado, que yo lo tengo. Hice una entrevista, vayan a verlo. Otra cosa, un flow bacano. Comenten abajo dónde fue grabado, en qué parte de la República Dominicana, que me gustaría saber. De la balanza a mí no hay que depurarme. Tiro dolor en el closet cuando salgo el que vaquea. Busca cámara conmigo, ya no puede detenerme. La mano bajo el colmado y incluso nada para verme. Valor que yo reñé, cogí trote igual que tú. Coge trote igual que tú, básicamente que cogió lucha, que básicamente que yo estoy porque estoy donde estoy, me lo merezco. Un guito casi no se entiende, él abre entre los dientes, para serle sincero. Otra cosa, que le tengo una sorpresa al final del video, que usted no lo va a creer. El perro con los pies se la van a llevar a la sorpresa, que no sabía que había uno antes. Y también tuve mi infancia, como lo ponía como buena cama. Vaqueamos los perros de los pies. A ver si voy a ver, repite la melodía, déjame ver si voy a tirar otro verso. Lo voy a poner. Vaqueamos los perros de los Ok, vaqueame los perros los pies. Bueno, tú no te lo vas a poner, que no sabes. Aquí en Santo Domingo se ve mucho eso, la réplica. Y ahí tú sabes, está básicamente privándose, la tiene en la mano los Jordan 11. Los que están en la esquina, en el rack de Reeboks, tienen los Jordan 12, tiene los 14, tiene los 12 y tiene los 11 en los pies. Está heavy el flow, se ve heavy la escena. Muñequito, ese loco tiene una vitrina, lo ha pisado todita. Línea tu mami chula que llega antes de los años. Se ve eso, los pies se va a querer por... El que no vio eso también, eso fue, eso lo subió en su historia. El que no lo vio eso y tiene los Jordan 1 puestos, Rochi. Hay una controversia heavy, te digo, este 2020. Todo el mundo cree que va a coger este diciembre, porque yo sé que el que está ahora sonando pila, el Alfa, que ha hecho ya tres colaboraciones para diciembre. Haraka Kiko, Secky Vicini. Vayan a ver la reacción, que está dura. Todo el mundo quiere este 2020. Vamos a ver qué pasa. Para Rulay, Rulay, la calle está bonita y estoy contento. Si hay una mala situación, que aquí no andamos en sentimiento. Aquí hace paloma, aquí le damos seguimiento. Aquí yo... Estamos aquí, ¿qué fue lo que dijo? Le damos seguimiento, sentimiento. Oye, Honguito habla entre los dedos, o como que tiene una flema de catarro. No se entiende casi. No, 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 no. Sin valer, pero yo espero mi momento. Vaqueamos los perros de los pies. Vaqueamos los perros de los pies. Ah, no, señores, él repite mucho el corillo. No hubo mucha controversia de tiradera. Eso Jordan falso, eso Jordan 5, son los Jordan 5 más falsos que yo he visto en mi vida entera. Miren, señores, miren esos Jordan 5 y miren estos Jordan 5. Ustedes me dicen si se parecen. Pero mire esos tenis como están comparado a esto. Jesús santísimo. Esos son más falsos que Jesús, yo ni sé. Si tú no tienes feria, tú no te lo... Mira, mira lo que él tiene en los pies y mira lo que yo tengo. Esos son más falsos que el diatre. Bueno, señores. Ya me voy a dar para atrás para ver si puedo ver. Ok, mira, otra imagen. Mira esos tenis. Comparado a esto. Mira qué falso lo que tiene, honguito. Mira la burbuja negra, está supuesta a ser transparente, miren. Miren. Está supuesta a ser así. Jesús santísimo. Compañía. Bueno, señores, básicamente hasta aquí es el video de hoy. Antes que se me olvide, mira la sorpresa que le tenía. Que mangué los pedales, los pies. Básicamente esa canción fue creada por Choco Face. Básicamente Rochy RD le robó la música a Choco Face, que él había sacado esa música en el 2008. Y básicamente no le dio la oportunidad para grabarla con Rochy. El Meloso le dijo, ven, yo te voy a filmar, ven, no filmar, pero ayudar. Te voy a montar la música. Y como quiera la va a sacar. Y él dijo, oye,
Te voy a poner adelante que si sí, ok, esa música era de él, el lío que si se la tumba, que van a tener que demandarlo. Vaya a la entrevista de Yomel Meloz, de Luini Corporal, 7 minutos y 30 exactamente para que sepa de lo que yo me refiero. Pero bueno, señores, hasta aquí es el video de hoy. El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, que si toma 2 segundos lo va a estar esperando. Se suscriben, denle a la campanita para que YouTube lo notifique cuando este servidor saque otro nuevo video. Estoy muy, muy más que agradecido. Tengo 766 suscriptores. Gracias por ustedes. Siempre estoy agradecido. Estoy aquí por ustedes. Ya ustedes saben. Stay tuned. Find your way. Craziness.